Los días 1, 2 y 3 de mayo, Lerma acoge la 62 edición de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola. Conjuntamente también se está celebrando la 20 edición de la Feria del Automóvil. Durante estos tres días, la Villa Ducal se convierte en el escaparate de los avances en maquinaria agrícola que vamos a conocer hoy en Televisión Aranda. Y ahora nos encontramos en el stand de Cereales Fiel. Estamos con Nacho. Muy buenas, Nacho. Muy buenos días. Bueno, repetimos en esta feria del maquinaria agrícola de Lerma y contadnos un poco qué habéis traído para la edición de este año. Eso es, vamos, el stand de Cereales Fiel ya llevamos muchos años con él, pero desde el año pasado fue el primero que trajimos algo de la tienda que tenemos en la calle Santander, en Riberagro. Y este año pues ya hemos dicho, venga, vamos a traer toda la artillería, digamos. Vamos a traer una muestra de todo lo que tenemos. Así que puedes ver aquí que tenemos un montón de cosas, de raticidas, de fitosanitarios para el huerto, para el jardín, tema de abonos, semillas, tijeras, guantes. Bueno, pues tenemos un montón de cosas que hemos traído aquí a la feria y que, por supuesto, pues en la tienda física que tenemos en la calle Santander del polígono de Aranda de Duero, pues nos pueden encontrar con esto y muchísimo más. Una pequeña muestra de lo que se puede encontrar la gente en vuestras instalaciones. ¿Qué es lo que más interés genera en la gente, sobre todo también en la época de en la que estamos? La gente ya está preparando sus huertos de cara al verano y me imagino que será lo que la gente va buscando, ¿no? Exactamente. Ahora estamos mucho con un tema de semillas, pues como tenemos aquí pequeñas sobres de semillas para el huerto, hay cosas que ya es tarde para poner, evidentemente, pero todavía hay muchas cosas que se pueden poner ahora. Por ejemplo, las zanahorias, pues estamos en plena época de poner las zanahorias, por ejemplo. O tema de maíz dulce, de girasol para pipas, calabaza, calabacín, melón, sandía, pues bueno, ahora se está poniendo bastante. Y también pues las cosas que van un poco asociadas a ello, ¿no? Pues tema de fungicidas, insecticidas, para el pulgón, para, bueno, la mosca blanca, tal, que ahora, pues bueno, empiezan a hacer estragos. Para los que no os conozcan, tenéis tres tiendas en Olmedillo de Roa, Aranda de Duero y... A ver, en Olmedillo de Roa y en Aranda de Duero está Cereales Fiel, uh-huh, que es la parte, digamos, de gran cultivo del grupo, ¿no? Tema de cereales, abonos, tal. Y después Riberagro, estamos solo en Aranda de Duero, en la calle de los Bomberos, enfrente del recinto ferial, y es donde tenemos la tienda física con estas cositas así más pequeñas, abiertas al público en general. Más pequeña agricultura y gran agricultura. Eso es. También en Riberagro, también tenemos evidentemente de gran agricultura, pero todo tema de fitosanitarios, semillas, algunos abonos especiales, bioestimulantes, tal. Entonces tenemos como esas dos vertientes, ¿no? El gran cultivo, agricultor profesional, y el pequeño cultivo de huerto, jardín, una maceta de alguien que tiene en su casa, pues perfectamente. Cubrimos todo, digamos. Bueno, estamos en la primera de estas tres jornadas que va a durar esta feria. ¿Qué expectativas tenéis? Bueno, pues este año se plantea un poco complicado por el tiempo, porque hace frío y amenazan lluvia y tal, pero bueno, de momento la mañana está siendo bastante animada, así que, pues bueno, por lo menos que la gente nos conozca y que sepan dónde estamos y lo que podamos ayudar, lo que podemos aportar, pues que nos conozcan, eso es. Sobre todo también en este escaparate que brinda la feria, donde tenemos gente que viene de todas las partes del país, también un poco ese escaparate, ¿no? Exactamente, sí, porque bueno, al final hay gente que viene, que no es de Aranda, no es de la zona, pero bueno, nos conoce, a lo mejor pilla de paso, de un año a otro sí que hay alguna persona que en este ratito que llevamos de feria, que estamos en el primer día, pues ya ha habido gente que nos recuerda del año pasado, que a lo mejor no es de la zona de Aranda, no, nuestra tienda física no les pilla bien. Pero bueno, aquí en la feria pues sí que es un momento interesante, o sea que...
Yo creo que va a salir, va a ser una feria interesante. Esperemos que así sea, y así solo me queda que hagas una invitación para los que nos estén viendo de cara a estos 3 días, pues que se pasen a haceros una visita. Por supuesto, aquí estamos, es el primer día de feria, todavía tenemos otros, este entero y otros dos, y aquí son bien recibidos. Pues muchísimas gracias, dejamos la invitación hecha y esperemos que estas 3 jornadas de feria sean bastante fructíferas para vosotros. Muchas gracias. Estamos con Susana Pardo y José Manuel González Palacín de UCCL. Muy buenas. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, en una edición más presente UCCL en esta feria dedicada al sector agrícola, ganadero. Una cita que no nos podíamos perder, ¿no? Así es. UCCL llega aquí viniendo un montón de años, igual creo que más de 40 años. Sí. Llegamos viniendo. Bueno, es una feria muy importante, la Feria de Lerma. Aparte de los expositores, que sigue habiendo muchos, a pesar de que hay gente que no quiere apostar por la feria, inconcebiblemente, nosotros sí que queremos apostar por la feria y darle todo nuestro apoyo. Aparte de los expositores, es un punto de encuentro de agricultores que comentan sus cosas, comentan sus problemas, se conocen, se ven gente que hace que no se ve de año en año, o sea, que creo que es muy interesante la feria, y creemos que hay que seguir apostando por ferias también comarcales y no centralizarlo todo en las capitales de provincia o en las capitales de la región, ¿no? Lerma siempre ha sido un referente en la feria agrícola y creemos desde la Unión de Campesinos que tiene que seguir siéndolo. Y que además, sobre todo, estamos hablando de una feria que está impuesta en el medio rural, que tanto se habla de despoblación, ¿no? Esto hay que seguir apostando por ello y tirar para adelante. Y sobre todo con una larga trayectoria como tiene esta feria, que se ha convertido también en un reclamo a nivel nacional para agricultores, ganaderos, empresas del sector, que sobre todo vienen aquí a mostrar sus novedades, pero también es un punto de encuentro también para conocer cómo está el sector y también un poco aprender de los diferentes puntos de nuestro país, ¿no? Pues eso es, aquí estamos para ver las nuevas, además las nuevas novedades y todo lo que hay en las nuevas innovaciones del sector agrario en el que nos estamos moviendo, que últimamente pues ya sabes que todo ves innovación y nuevas cosas, pero sobre todo, como decía Palacín, estamos en un lugar de encuentro en el que hablamos entre nosotros, entre agricultores, intercambiamos diferentes opiniones y tenemos la conversación que necesitamos entre nuestra gente y lugar de encuentro, ¿no? Eso es lo que os iba a comentar. Al final también os sirve como punto de encuentro para hablar con los agricultores cara a cara, sobre todo en un año en el que habéis tenido muy presentes las reivindicaciones del sector, ¿no? Así es. Hoy, evidentemente, uno de los temas que se va a surgir entre nosotros va a ser las reivindicaciones que hemos conseguido, por dónde nos llegamos, cómo va a quedar al final la PAC, porque sabemos que se van a cambiar cosas, pero mucha gente no sabe hasta qué punto se ha cambiado, cómo va la cadena alimentaria, qué se ha conseguido en las movilizaciones, el tema de los países terceros, el tema de las cláusulas espejo. Es decir, hay muchas preguntas que nos van a hacer y, evidentemente, es un punto para hablar con los agricultores. Aún así, la Unión de Campesinos siempre tenemos el diálogo permanente con los agricultores, porque damos muchísimas charlas, vamos a muchísimos pueblos y, aparte de explicarles cosas técnicas, evidentemente después ellos preguntan los casos que nos quieren preguntar, y el termómetro les ponemos constantemente al sector. La Unión de Campesinos, si algo nos destaca o nos diferencia de otras, es que estamos continuamente en contacto con la gente, con los afiliados. ¿Cuáles son las principales inquietudes que os transmite ahora mismo el sector? Pues hombre, lo primero es toda la problemática que ha venido con este nuevo año de la PAC, cómo hemos estado saliendo todos a la calle, pues las flexibilidades que necesitamos debido a un año climáticamente extraño, en el cual muchas de las cosas que queríamos haber sembrado no se han podido, por lo tanto pues tenemos problemas a la hora de tener que hacer las rotaciones, tenemos problemas a la hora de tener que cumplir con toda la burocracia que en sí nos ha impuesto esta nueva PAC, porque cada vez que hablan de flexibilidades, Dios me libre, suelen decir, porque cada vez tienes más problemas. Entonces es un poquito todo ese tipo de cosas y esos temas.
Desde UCCL, ¿qué mensaje le queréis transmitir al sector? Pues tranquilidad, que estamos intentando negociar todas las nuevas, las novedades, ¿no? Lo que tenemos que intentar cambiar en estas reivindicaciones que llevamos durante dos o tres meses ya saliendo a la calle para el sector, y que ahora estamos sentados en la mesa para intentar defender toda la problemática que tenemos encima, tanto a nivel regional como a nivel estatal, como a nivel de Comunidad Económica Europea. Y ahora es el momento de todo eso, ¿no? Aquí Palacín te puede explicar un poquito. Sí, en primer lugar, felicitar a todo el sector porque nunca antes se ha movilizado tanto, tan contundente y tan extendido en el tiempo. Por lo tanto, hemos dado una lección que la gente en el campo estamos hartos de que las cosas tienen que cambiar. Yo creo que ese mensaje lo han cogido los políticos. Ahora toca negociar. Ahora, por fin, el Ministerio ha abierto la puerta a negociar a las uniones. Queremos aprovechar esta oportunidad de poder negociar. Es la primera vez que negociamos de igual a igual con el Ministerio, al mismo nivel que las otras organizaciones agrarias. Hasta ahora negociamos detrás de ellas y era totalmente injusto. Y por fin también vamos a poner criterios objetivos para medir la representatividad de las organizaciones agrarias. Eso es importante. A partir de aquí, lanzar un mensaje al sector de que ahora hay que intentar conseguir que se plasme en el boletín oficial del Estado las reivindicaciones, que algunas ya están plasmadas, pero otras todavía no, y que la movilización no se ha acabado, ni se ha parado. O sea, las movilizaciones pueden seguir en cualquier momento, se pueden reactivar en cualquier momento si no conseguimos los resultados deseados. Yo creo que felicitarnos todos por las movilizaciones. Ahora es momento de intentar que se plasme en un boletín oficial. Para eso hay que estar sentado en la mesa y hay que negociar. Pero si, desde luego, si no responden a las expectativas, la Unión de Campesinos, como hizo la otra vez, va a ser la primera que se va a lanzar a la calle y va a pedir el apoyo de todos los demás. Bueno, José Manuel, Susana, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Venga, muchas gracias a vosotros. Ahora nos encontramos con don Aciano Dujo y Esteban Martínez de Asaja. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, de nuevo, una vez más, Asaja, en esta cita que no nos podíamos perder, ¿no? Bueno, pues así es. Es costumbre de Asaja el participar en esta feria de Lerma, acompañando a todos los expositores, a las autoridades, pero sobre todo a todos los agricultores y especialmente a los socios, en un día en el que se vienen a ver. Pues primero hablar con otros agricultores y ganaderos de cómo va el año, de cómo van las cosas, pero también ver pues algún tipo de maquinaria necesaria para mejorar la explotación. Como no puede ser de otra forma, aquí está Asaja al lado de los agricultores. Y es que sobre todo en un año, además de conocer las novedades, en un año en el que el sector tiene bastante preocupación, ¿no? Bueno, vamos a ver, en primer lugar decir que efectivamente Asaja no puede faltar esta cita, la Feria de Lerma. Una organización agraria tiene que estar el día 1 de mayo siempre aquí, como además como ya es costumbre. Y efectivamente, la verdad es que ha sido un año de movilizaciones. Este año ha sido, digamos, un poco distinto al resto porque ha habido, en fin, pues mucho movimiento en la calle. Tenemos necesidades, claro que sí, porque eso poquito que se ha conseguido consideramos que es insuficiente. Y bueno, vamos a ver cómo pasa la primavera, cómo viene la cosecha. Esperemos que sea buena porque creo que nos toca y lo necesitamos. Y si no, pues veremos a ver qué ocurre después del verano, porque si la campaña que empecemos 24-25 viene con precios de fertilizantes, sobre todo, y fitosanitarios altos y precios bajos de venta de nuestros productos, pues tendremos que plantearnos muy mucho volver a hacer manifestaciones o hacer algo. La verdad es que estamos pasando por un momento crítico, digámoslo así. Aparte de esta Feria de Lerma servir como cita para los agricultores para conocer las novedades del sector, también sirve como punto de encuentro, además de ver cómo están las cosas dentro del panorama nacional, a vosotros os sirve para hablar cara a cara con el agricultor y con el ganadero. Bueno, lo cierto es que la organización tiene contacto diario con los agricultores, bien sea en nuestras charlas, en los cursos, en lo que son las asambleas, y en lo que es el día a día. Estamos en plena tramitación de la PA y esta organización tramita más de 15.000 solicitudes en todo Castilla y León, o la declaración de la renta o cualquier cuestión. Pero sí, aquí es un día en el
cual, viendo maquinaria, estando en nuestro estado natural, puedes conversar de los agricultores. Puedes hablar de que el año pasado fue un año catastrófico y hoy la esperanza de todos y el optimismo es que las lluvias en el mes de mayo sean abundantes y podamos tener un año bueno. Que ese año tiene que acompañar de mejores precios a los que tenemos ahora, porque sin duda alguna es muy difícil hacer rentable una explotación cuando los fertilizantes están a 600 euros la tonelada y el cereal está por debajo de 200. Pero siempre es mejor que venga buen año. Lamentablemente hemos perdido una buena ocasión en unidad de acción de seguir presionando al gobierno para mejorar esto, dado que lo que es UPA y UCC le han firmado un acuerdo totalmente insuficiente, pero que podíamos haber seguido presionando. Lo seguiremos intentando. Asaja, COA, las cooperativas seguirán peleando, seguiremos protestando, seguiremos presionando a los gobiernos europeo, nacional y autonómico para mejorar las condiciones, porque hoy por hoy no tenemos resuelto nuestros graves problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que os transmite el sector a día de hoy? Para nosotros el principal problema que tenemos ahora mismo es la cuestión de los precios. Como lo ha dicho bien el presidente regional, no podemos comprar abono a 600 euros y vender cereal a menos de 200. Eso es lo principal, eso es básico. Y a partir de ahí pues podemos tener matices en cuestiones de fauna salvaje, en materia de condicionalidad, que ya se ha arreglado un poquito, muy poco, pero es lo poco que se ha arreglado con las movilizaciones. Pero la cuestión principal es vía precios. Luego, cuestiones que se escapan de nuestra mano, como es la climatología y tener buena o mala o regular cosecha. Pero principalmente el tema precios. Y Asaja siempre ha reivindicado el tema precios y siempre hemos pedido que lo nuestro se valore. Y eso es lo que seguimos pidiendo y eso es lo que queremos conseguir y lo que necesitamos conseguir. ¿Qué mensaje le lanzáis desde Asaja a los agricultores? Bueno, pues el mensaje que hay que dar a los agricultores, especialmente a nuestros socios, es que esta organización está viva, que es de ellos, que hemos peleado y seguiremos peleando a lo largo de la historia por la dignidad del sector y que más que nunca tenemos que estar unidos. La unidad hace la fuerza y dividirnos o acudir a cantos de sirena o gente que en estos momentos puede, al argor de este movimiento, proclamarse como mesías del sector no sirve para nada. Cuesta mucho hacer organización. Cuesta mucho hacer una organización seria, potente, con representatividad comarcal, provincial, regional, nacional y europea, como es Asaja, y lo que hace falta es hacer más organización para hacer más agricultura, para hacer más profesional el sector agrícola y ganadero. Poco más que añadir, la verdad es que un mensaje a los socios de esta organización, a los socios de Asaja, están en la mejor, están en la organización más potente de nuestro país, la organización sigue creciendo, sigue funcionando bien, a nivel de Burgos sin duda, además, bueno, pues vamos a contar con unas instalaciones nuevas dentro de poco y eso es síntoma de que las cosas van bien y como ha dicho don Aciano, creo que hay que centrarse, las organizaciones son las únicas que pueden conseguir algo bueno para el sector y, en fin, cantos de sirena, es verdad, de gente que bueno, pues que quiere conseguir por su cuenta algo, no lleva a ninguna parte. Es difícil ya conseguir algo cuando estás en la organización más fuerte de nuestro país, con que imagínate si estás por libre. La verdad es que es muy bonito, pero realmente no sirve para nada. Yo animo a la gente a que siga viniendo a Asaja, a que siga haciendo familia en esta organización y a los que no lo son de ninguna, pues que se animen y pasen por esta puerta y estarán encantados de haberse hecho socios de Asaja. Esteban, don Aciano, muchísimas gracias por atendernos y nos quedamos con ese mensaje. Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los que nos están viendo. Ahora estamos con Talleres FAMISA, que nos va a explicar las novedades que ha traído a esta Feria de Lerma. Diego, bueno, cuéntanos, ¿qué habéis traído para esta Feria de Lerma? Hola, buenos días. Pues mira, hemos traído, nosotros comercializamos la marca Cubota como concesionario, estamos en Peñafiel,
Es una marca que abarca desde 12 caballos hasta 175 caballos y tenemos modelos especializados en viñedo. Dado que estamos en la zona de Peñafiel, en la Ribera de Duero, pues tenemos un producto muy, muy adecuado para lo que es todo el cultivo de viñedo. Aquí, por ejemplo, hemos traído, este es el M5112 Utility Narro, es un modelo de 115 caballos, es un modelo que se vende, este caballaje más o menos es el que se busca en viñedo. Y bueno, pues, siempre resalto que tenemos el tractor con eje rígido que más vuelve del mercado. Es el eje delantero, tenemos un eje delantero que es totalmente distinto a todo lo que hay fabricado. Está fabricado solo por Kubota y este sistema le diseñó más aproximadamente los primeros Kubota que vinieron a España en el año 88 y se sigue comercializando. Está considerado como uno de los mejores puentes delanteros que se han inventado. Y eso se pasa porque toda la competencia en ese punto lleva una cruceta y nosotros vamos con unos engranajes cónicos bañados en aceite, lo que nos permite dar el giro que queramos a las ruedas. El tope siempre digo, en Kubota, el tope es la rueda cuando pegan el motor. Mientras que la competencia siempre el tope de giro es, la cruceta tiene 45 grados, pues ponen dos crucetas, pero en los 45 grados ahí está el tope de giro. Aparte también este puente delantero, como está diseñado en Japón, está preparado para trabajar en los arrozales en Japón. Es totalmente hermético y está preparado para trabajar sumergido unos 50 centímetros en fango, en los arrozales. Con lo cual, en nuestros cultivos de aquí no vamos a estar trabajando en esas circunstancias, pero eso te garantiza mucho la vida útil del eje y la fiabilidad que tiene. Otra ventaja también que tiene es que al llevar este puente delantero tiene mucho despeje hacia el suelo, el tractor es alto, entonces después de pasar la poda, que los tractores pasan por encima de los palos para recogerles o triturarles, al tener más despeje es más difícil que cualquier palo te haga un daño en algún cable o a un sensor que haya por abajo, la parte de abajo del tractor. Es un tractor muy, muy alto por eso. Y bueno, y es un poco así el punto fuerte que de Kubota. También tengo que decir que este modelo, el M52 Narrow, lleva el sistema de giro B-Speed, que aparte de lo que todo que he explicado del eje, este sistema también está considerado como uno de los mejores sistemas que se han inventado. Se inventó también en el año 88. Mi padre, cuando empezó a vender los primeros Kubota en Peñafiel, ya los traía. Y se basa que cuando pegas el giro, las ruedas pasan de 35 grados, se pone en funcionamiento y te da un poco más de velocidad en el eje delantero que en el trasero. Y al enderezar, se quita él automáticamente. Entonces el cliente llega al viñedo, la activa cuando entra en la parcela y a los giros el sistema se activa y se desactiva para dar más giro al tractor. Por eso conseguimos que al maniobrar mejor, ganamos mucho cuando hay muy poco cabecero, muchas veces en las viñas que dejan poco cabecero, el tractor se desenvuelve muy bien. Y también ofrecemos la mejor garantía que hay en el mercado, que son 5 años, 2.000 horas, sin coste adicional, sin franquicias, y es una garantía contratada directamente con Kubota. Además de esas ventajas que nos comentabas, ¿cómo está respondiendo el público en estas primeras horas que están viendo la oferta que vamos a ir conociendo poquito a poco? Por ejemplo, en tractores como este, ¿qué es lo que valora la gente a la hora de adquirir un tractor? Hombre, yo creo que una parte muy importante siempre es el servicio postventa. Si siempre digo que hay, bueno, un buen producto, tienes que tener detrás siempre una buena asistencia técnica. Estás continuamente en formación, haciendo cursos, la tecnología va muy deprisa y tienes que estar a la vanguardia de todo lo que va saliendo nuevo, ¿no? Y nosotros con Kubota, pues procuramos, somos un negocio familiar, somos 4 hermanos y procuramos siempre que el cliente se sienta a gusto y confiado de que si hay una posible incidencia se va a resolver rápidamente, lo más rápidamente posible, y para evitar parones, porque al final es una herramienta de trabajo y en los momentos que se puede hacer faena es importante que la máquina responda. Bueno, Diego, si te parece, vamos a conocer el resto de tractores. Nos vamos para allá y nos sigues explicando qué más habéis traído a la feria. Mira, hemos traído también dos tractores más pequeños, de 24 caballos aproximadamente, 24-26 caballos, el modelo B1-24-1. Este es un producto 100% japonés y dirección hidráulica. Y luego a su lado está el modelo EK1-26-1, que es un producto que Kubota lo ha lanzado al mercado, que es, la diferencia que tiene más o menos de uno a otro es el EK1 es más competitivo en precio,
Ahora nos hemos, hay un mercado de tractores pequeños que vienen de Asia, de unos países donde el precio es muy, muy competitivo. Entonces Kubota ha lanzado este tractor que tiene un precio especial para competir en ese nicho de mercado. Si te parece, vamos a acercarnos a verlos, nos sigues explicando. Vemos tractores de todo tipo, desde un formato más grande a un formato un poquito para todas las necesidades de los agricultores, ¿no? Sí, sí, tenemos un poco de todo y luego también hemos tenido alguna, pero para, sobre todo, lo que más estamos más especializados es en maquinaria para viñedo, el labrador del viñedo. En este caso ahí tenemos un intercepa, aquí hay un recogedor hidráulico para goteo, y en la parte de atrás del tractor, luego ahora en las imágenes, tenemos un equipo de intercepas Aguilar con un equipo de vibrocultivador que tú puedes levantar hacia arriba para labrar solo la parte de la entre cepa y cepa. En el caso, por ejemplo, que haya cubierta vegetal, pues para respetar la cubierta vegetal levantas el vibrocultivador y solo bajas los intercepas, y si quieres labrar toda la calle le bajas hidráulicamente y labras toda la calle. Vosotros estáis ubicados en Peñafiel, como comentabas antes, plena ribera del Duero, pero también buena oportunidad la de venirse aquí a Lerma, en plena ribera de Arlanza, que también puede cubrir toda la gama que tenéis, las necesidades de los agricultores de viñas aquí, ¿no? Sí, al final la necesidad del viñedo es muy, muy similar en las denominaciones. Entonces el mismo producto vale perfectamente para Arlanza, para Ribera, para, bueno, también viene mucha gente de Ríos que he visto por aquí. Y es un producto muy bien diseñado, con mucha calidad, hacer japonés 100%, la fiabilidad es máxima. Y bueno, como te he dicho antes, sobre todo también después procuramos dar un servicio postventa lo mejor posible. Que la relación con el cliente no acabe adquiriendo el tractor, sino que se perpetúe más en el tiempo, ¿no? No, por supuesto. Yo siempre que digo que yo llevo la parte comercial, pero no es mejor comercial que un cliente que esté contento. Yo, por mucho que quiera convencer, al final tú eres el que lo vendes y claro, la gente dice, bueno, pues tú me lo vendes, pero todo el mundo que vende dice que lo suyo es lo mejor. Pero, sin embargo, si un mismo cliente ya habla con otro posible comprador, la credibilidad que da el cliente es mucho mayor. También en ferias como esta os brinda la oportunidad, además de conocer nuevos posibles clientes, también volverte a reencontrar con esos clientes que han apostado por vosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros llevamos con Kubota desde el año 99 aproximadamente. Entonces hemos subido progresivamente, tenemos muchos clientes por la zona y siempre a los cuales mando un saludo desde aquí. Y siempre te gusta verles aquí en la feria, saludarles y tener una toma de contacto de tú a tú. Bueno, Diego, ya solo me queda que hagas una invitación. Vais a estar aquí los 3 días que resta de feria. Hacer una invitación formal a que se pasen a haceros una visita. Sí, aquí estaremos estos 3 días para todo el mundo que nos conozca y quiera saludarnos, pues bienvenidos. Y también para el que no nos conozca y quiera conocer un poco la maquinaria que llevamos y los productos que comercializamos, pues aquí estamos para atenderles gustosamente. Pues Diego, ahí dejamos la invitación hecha. Muchísimas gracias y esperamos que esta feria sea fructífera para vosotros. Vale, muchas gracias para a vosotros y sí, esperemos que a veces el tiempo respeta, que parece que está respetando, y aquí estamos para que la gente lo que necesite. Muchas gracias. A vosotros. Y esta feria también tiene la parte gastronómica. Estamos en uno de los stands de Burgos Alimenta, el de Lechazo y Quesos del Vidal. Estamos con Marina. Muy buenas, Marina. Hola, ¿qué tal, David? Bueno,
Otro año más en esta feria, en la parte gastronómica. Cuéntanos un poco lo que habéis traído desde vuestra empresa. Pues sí, otro año más, la feria está súper animada. Nosotros lo que hemos traído es pues nuestras dos joyas de la casa, que es el queso y el lechazo. Queso hemos traído pues diferentes variedades, queso curado, queso semi, queso azul, y de lechazo hemos traído el lechazo preasado, que siempre lo traemos a esta feria, que es un lechazo pues que ya está un golpe al horno, le queda y poco más, 40 minutillos, se lo recomendamos a todo el mundo para comer rico en estas fechas. Quesos y lechazos de ganadería propia, ubicada en Oquillas. ¿Cómo está respondiendo la gente? Porque la verdad que vemos el puesto abarrotado. Pues la gente, genial. Nosotros, eso, estamos en Oquillas, tenemos unas 400 ovejas y tenemos una pequeña granja que nos gustaría decir también a la gente que la pueden visitar cuando quieran, que me llamen por teléfono, nos hablen por redes para ver todo lo que tenemos allí. La gente de Lerma y claro, y la gente que viene a esta feria, increíble, una cantidad que no esperábamos. Ya de año a año se nos va olvidando, ¿no?, toda la gente que viene, y súper contentos en este día. Oye, no sé si quieres mandar un mensaje, nos quedan todavía, estamos en el primer día de feria, haz una invitación formal para que la gente se pase por vuestro stand, conozca vuestros productos y oye, si sale alguna cita para ir a conocer vuestras instalaciones, pues mejor que mejor. Pues sí, lo que has dicho, invitamos a toda la gente de Aranda y La Ribera que venga a la feria, que hoy hace buenísimo, no sabemos cómo harán los demás días, pero que se animen a venir a dar una vuelta, a probar la gastronomía, a ver todo lo que hay, el ambiente es inmejorable, que se pasen, y si queda una cita para ver mis ovejitas y todo lo que tenemos por allí, pues genial. Pues ahí dejamos la invitación hecha, muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora nos hemos desplazado al centro de Lerma, concretamente a esta feria del automóvil. Estamos con Fernando Sin, representante del Grupo Ureta. Muy buenas, Fernando. Buenos días, David. Bueno, una vez más, el Grupo Ureta presente en esta feria y de alguna manera con toda la gama de marcas que trabajáis, ¿no? Sí, pues nosotros llevamos asistiendo a esta feria ya casi más de 40 ediciones y hemos venido con todas las marcas que representamos, y además nosotros tenemos un cariño muy especial con Lerma. Dentro de nuestro lema compromiso social, pues nos gusta venir siempre cada año a la feria y venimos con todas nuestras marcas, que tenemos bastantes marcas. Tenemos Mercedes, tenemos Mitsubishi, tenemos Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra. Y poder tener todas nuestras marcas en un edificio como es el Parador de Lerma y en esta plaza tan bonita, pues para nosotros nos da mucha fuerza y tenemos unas unidades muy buenas. Invitamos a que la gente a que venga aquí a la feria, porque nuestro mercado va cambiando, todo el mundo mira mucho por internet, pero nosotros seguimos pensando que el trato cercano en las instalaciones ayuda todavía a vender los vehículos, ya que se pueden ver y tocar, que por internet hoy en día pues se puede ver, pero poder probar y tocar es muy importante en este negocio. Ahora sí que es cierto que a la hora de vender un coche nos encontramos con un cliente sobreinformado. Antes eran más las visitas que hacía un cliente para la hora de escoger su coche, y ahora viene el cliente aprendido con todo lo que tiene ese coche, y es como de alguna manera para cerrar la operación, ¿no? Efectivamente, internet hoy en día da muchísima información a la gente y ya vienen con mucha lección aprendida, y para nosotros nos ayuda, pero al final, lo que te comentaba antes, el trato cercano, la visita de exposición ya hace que ya el cliente pues ya tenga todo claro por internet y venga, ya la prueba sea motivo de cierre final.
Habéis venido con una selección de todas las marcas que trabajáis, también de todas las gamas de vehículos que tenemos en el mercado, SUVs, compactos y me imagino que con todo tipo de motorizaciones, también de motores, ¿no? Sí, hemos traído motores de combustión, tanto de diésel como gasolina, y también hemos traído modelos 100% eléctricos, que hoy en día está todo el mundo con el y ¿por qué no un vehículo 100% eléctrico? Y nosotros, dentro de nuestras marcas que comercializamos, pues también tenemos gama 100% eléctrica y, oye, ¿por qué no un vehículo 100% eléctrico? La provincia de Burgos, que al final es donde trabajáis, además de las compras que se pueden hacer fuera de la provincia, ¿el consumidor qué es lo que viene buscando actualmente? Cuando quiere cambiar de coche, ¿qué es lo que prima a la hora de su elección? Ahora está de moda el SUV, entonces muchísima gente se pasa de una berlina a un SUV por el tema de accesibilidad de espacio al subir y bajar, y se siguen vendiendo berlinas, pero el SUV está de moda y se vende mucho más SUV. Se sigue vendiendo gasoil y se sigue vendiendo gasolina. 100% eléctrico está ahí, pero bueno, esperemos que dentro de unos años conviva los tres mundos. ¿Sigue siendo un poco reacio el consumidor burgalés a la hora de comprar un eléctrico o un híbrido? Sí, pero al final, como bien hemos dicho antes, que por internet viene la gente muy informada, también la labor del comercial está en desmontar esos mitos, porque la gente por internet oye muchas cosas, pero hasta que no vienen, lo ven y les informamos y les asesoramos, al final les quitamos el miedo. También me imagino que esta feria sirve en muchas ocasiones de punto de encuentro para volverse a reencontrar con clientes, ¿no?, que han apostado por el Grupo Ureta. Eso es. Yo, desde que he venido aquí a las 10:30 de la mañana, me he encontrado con muchos clientes que me han venido a saludar y ha sido un punto de encuentro, como bien dices. Bueno, sí que te voy a pedir que hagas una invitación para que la gente aproveche, venga a conoceros, venga a conocer las marcas que trabajáis en estos días que estáis aquí en Lerma, para que hagas una invitación formal para que la gente venga a visitaros. Pues yo os invito a que vengáis sobre todo a ver el stand de nuestras marcas como Grupo Ureta, que es más, este año hacemos 70 años, 70 años se dice mucho tiempo, es decir, y tenemos mucho clientela, y el que nuestros clientes de hace tiempo, es decir, 70 años, es mucho tiempo. Entonces, que se sigan acordando y que sigan viniendo a ver nuestro stand, para nosotros nos llena de orgullo. Bueno, pues lanzamos ese mensaje. Fernando, muchísimas gracias y esperamos cerrar muchas ventas en esta Feria de Lerma. Eso es, muchas gracias a vosotros. Nos encontramos ahora con Burgocar. Estamos con Álvaro, comercial en Aranda de Duero de Burgocar. Muy buenas, Álvaro. Muy buenos días. Bueno, otra vez más Burgocar en esta Feria de Lerma. Cuéntanos un poco qué habéis traído desde Burgocar a esta feria. Muy buenas. Pues mira, hemos traído toda la gama espectacular que tenemos, tanto de vehículos SUV, como puede ser este X2 que tenemos aquí detrás, como todo el tema de turismos, tanto en Mini como en BMW. Y nada, a ver qué tal se nos da y si podemos hacer un buen ejercicio. Y sobre todo hacer hincapié en que la gente, aparte de poder conocer de primera mano toda la gama, tanto de Mini como de BMW, de primera mano, sentarse, ver los diferentes acabados, también se puede aprovechar de muy buenos descuentos, ¿no? Exacto, en esta feria hemos venido con un muy atractivo precio, tanto en la gama de BMW como en la gama de Mini, y también podemos acceder a todo tema de financiaciones, mantenimientos, seguros que pueden acompañar y a muy muy buen precio. Ahora mismo en el panorama actual tenemos diferentes motorizaciones, gasolina, diésel, eléctrico. Sí que te quería preguntar tú como comercial, ¿por qué está apostando ahora el cliente a la hora de buscar un coche?
El cliente sí que es verdad que tira mucho por el tema de las etiquetas medioambientales, pero bueno, nosotros no tenemos ninguna pega, porque tanto en motores de gasolina, diésel y tanto híbridos y eléctricos hemos conseguido sacar pegatinas muy rentables, como es la pegatina eco, tanto en diésel como en gasolina, y luego pues eso, etiquetas cero tanto en híbridos como en eléctricos. Y en lo que respecta a carrocerías subutilitarios normales, ¿por qué apuesta más la gente? Sí que es verdad que en los últimos tiempos la gente apuesta mucho más por el vehículo SUV. Por el vehículo SUV, un vehículo un poco más alto, un poquito más amplio y con un acceso mejor a todos los tipos de superficies. Vemos la amplia gama que tenéis en cuanto a Mini, BMW, utilitarios, SUV. Una oferta, la verdad, que bastante amplia, y también me imagino que este tipo de ferias os sirve también para volveros a reencontrar con los clientes que ha apostado por vosotros, ¿no? Exacto. Es una oportunidad para que todo el tipo de clientes, incluso clientes que nunca han venido a BMW, puedan conocernos, puedan conocer nuestra calidad de producto y nos puedan visitar. Hacer hincapié que Burgocar es una empresa que tiene sede en Burgos, pero también tiene sede en Aranda de Duero. Además de comercializar BMW y Mini, también tenéis servicio postventa, para no perder esa relación con el cliente, ¿no? Exacto. Tanto en Aranda como en Burgos tenemos servicio de postventa. Taller, tanto para Mini, BMW, incluso si nos vamos un poco más, podemos estar en BMW Motorrad, que son las motos. Bueno, Álvaro, ya solo me queda que hagas una invitación en estos días de feria que vais a estar aquí presente de Burgocar, para que se pasen y os hagan una visita, tanto esos clientes que apostaron por vosotros como esos nuevos que estén indecisos por adquirir un coche. Eso es, invito a todo el mundo a que nos pueda visitar aquí en Lerma, y si no es posible que vengan estos días, hoy y mañana, a visitarnos por aquí, que puedan pasar por nuestras sedes en Aranda de Duero o en Burgos y hacer lo que sea necesario. Álvaro, muchísimas gracias. Esperamos que esta jornada de feria os sirva para cerrar muchas ventas y sobre todo también para reencontraros con esos clientes que apostaron por vosotros. Eso es, muchísimas gracias y nada, que se dé bien.